Ok, hijos de perra, vamos a empezar. Lamentablemente por Twitch no se va a escuchar mi voz, solamente mi gameplay, porque no sé qué pedo con ¿cómo se llama? No sé cómo configurarlo para que no se detecte el sonido. De hecho, no sé. No sé si ¿cómo se llama? No sé qué de. Supuestamente me están viendo dos mecos. Entonces, pues no sé cómo configurarlo para que pueda transmitir y grabar al mismo tiempo por Play, porque con Xbox creo que no hay tanto problema, pero el Play se pone algo mamón. Ah, y otra cosa, no sé si se escuche eco, porque si me pongo los malditos audífonos. Hallé algo. La grabadora deja de grabar el audio. Entonces, Dios huevote. Ok. Entonces, para empezar, yo nunca he jugado algún título de God of War. Porque, pues, en primer lugar no tenía Play. Y en segundo lugar, no tenía Play. Yo ¿Aún quieres que lo ate al bote? del primer PlayStation, me pasé ¿cómo se llama? Al Xbox. Y de ahí hasta ahorita. Tengo nuevamente PlayStation, que es el 4, obviamente. Pero había tenido Xbox. Ya es Entonces, suficiente. hay una versión o una edición de coleccionista de este juego. Bueno, no de este juego, sino de la saga. Y como me muevo, no sé. Ok, papá, aguanta, aguanta. ¿Cómo pongo pausa, güey? ¿Cambió algo? El bosque se percibe diferente ahora. Sí, güey. A ver. Chingas a tu madre. ¿O es diferente? ¿Cómo pongo pausa, güey? Preocupes por eso. Sí, señor. Necesito poner pausa. Porque yo juego con la cámara invertida. Entonces, pues básicamente esta mierda. Ah, mira, mira, mira. Ajustes. Jugabilidad. Combate. Sí. Entonces, pues, este juego me llamó la atención, la verdad. No por subirme al tren de mame de que, uy, no mames, un nuevo God of War. Sino porque, pues quería probar.
quería probar qué pex con este juego. Hay una edición coleccionista de los primeros tres juegos, si no me equivoco, pero solamente está en físico. Porque creo que solamente en digital está el God of War 3 remasterizado, pero sinceramente quiero, me gustaría más conseguir la edición con los tres, ¿no? Con los tres God of Wars. Pero pues ese ya es otro tema. Entonces, estaba viendo que en Twitch ya varios hijos de puta lo tienen. Es más, voy a dejar de transmitir Ese fue porque el último. No quiero estas mamadas, ¿verdad? Detener transmisión, ahí está. Perdón por eso. Se está viendo medio culero, la neta. Se está viendo medio culero, entonces pues no. No sé por qué, si se supone que tengo un internet más chido, pero para transmitir no sé si Ve lo que aquí, se te usa veo es a mi el de madre. subida, que creo, o sea, la velocidad de subida, que creo que es Ve aquí, que la veo chula. a mi padre. Yo no sé mucho de God of War, más o menos Ve conozco aquí, de que qué me trata y llama. todo el pedo. Y Ve aquí, que me llama. un amigo me estaba diciendo, perdón por el sonido, pero estoy chingándome unos cacahuatitos. Un amigo me estaba diciendo justamente hoy que Kratos o Kratos, como se llame, justo como se pronuncie su nombre, tiene estos vendajes en los brazos, en las muñecas, por las cadenas que utilizaba en los juegos anteriores, que Está son lista. unas cadenas que se lo habían dado, se los habían dado, no sé si un dios o quién, y creo que no podía quitárselas o algo así. La verdad es que no me sé la historia y no la quiero cagar. Encuentra tu camino a casa. Ahora, Eres libre. otro tema. Este güey, como todos ya sabemos, el niño es su hijo. Creo que esta morra, en la que llevo en brazos, es la mamá y murió. Y creen que es más viejo, ya desmadró a todos los dioses griegos, creo, ¿no? Creo que son griegos. Y ahora este juego es en la mitología nórdica. A lo mejor ya he escuchado hablar de uno que otro dios o algo, pero la verdad es que no conozco. Chamorro pendejo. No mames, Lo tú también, lamento. cabrón. Si es tu hijo, dile. Güey, ponte las pilas, está caliente. Aprieta. Chacrito, Este cuchillo era de ella. Ahora es tuyo. Bueno, lo quiero jugar en español. En español latino, latinoamericano, Te enseño a para ver qué cazar. tal están las voces. Lo que sabía. Yo ahorita no las estoy escuchando bien, Ahora. Ahora. porque como ya había dicho, si me pongo los audífonos o sea, si conecto los audífonos al control del play, todo el sonido se va hacia los audífonos.
De hecho, creo que esto ya lo había comentado en otra. ¿Qué vamos otra a cazar? ¿Cazas un ciervo? No. En Xbox sí se puede, ¿no? Mezclar el sonido que salga tanto en la pantalla como en el. Muy bien. En el control. Por aquí. Perdón, bueno, en los audífonos. Aquí no. O salen en la. En la pantalla. O padre, salen. ¿Por qué estamos haciendo esto ahora? Debo saber que resistirás el viaje. En los audífonos. ¿Vamos a la montaña? Depende y de salen ti. Salen por los audífonos, pero no se graba el sonido. ¿Qué encontraste? Así huellas, de simple. Pero no de ciervo. Seguiré buscando. Proceder a los ajustes de cámara. Sí, hasta ahorita me dices, hijo de puta. Mira, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Nuevo conjunto de artefactos. Juguetes perdidos, 1 de 4. ¿Más huellas? Sí, pero son muy redondas. Quizás son de jabalí salvaje. Bien. Ok. Entonces... ¿Y ahora qué? Por aquí, hasta donde niño. Yo me quedé. ¡Arre! Este güey... ¿Ah? ¡Ey! Huellas de ciervo, frescas. Pues vive con su hijo, nada más. ¡Huevos! ¡Aquí! Cálmate, niño. Perdón. Estás cazando un ciervo, no persiguiéndolo. Sí, padre. ¡Padre! Le dijo father al pinche Kratos. Rompió el puente. ¿Cómo vamos a cruzar? A un lado. Ay, vaya. Ve. ¿Cómo la traigo de vuelta? Oh, ¿qué pasó aquí? Ay, puto. ¿Ya no lo puedo lanzar otra vez? Espera. ¿Qué estás haciendo? Ahora sube la guardia. No dispares. No dispares. Hasta que yo diga que dispares. Lo lamento. No te disculpes. Solo mejora. Búscalo. Búscalo. Dije. Chamorro todo envergado. ¿Qué decir? Este pinche calvo, hijo de puta, ¿qué? ¡Huevos! ¡No! ¡No estás listo! ¡Atrás! Para bloquear y para evadir. Órale, pinche crack. Ya, ¿no? Como estoy últimamente jugando en Batman. Uy, pendejo. En Xbox los controles son. En lugar de cuadro es X. Entonces juegas con S. Nunca antes se había acercado tanto al bosque. Vamos. Pero aquí pegas con los gatillos.
Aquí hay algo. Busca piedras para sanar tu salud. Ok. Ok, ok. Bueno, esto todavía no. Vamos a seguir la historia normal. ¡Ahí arriba! Ya lo vi. Se metió en el antiguo templo, pero madre me dijo que nunca entrara ahí. Hacemos lo que queremos, niño. Sin excusas. Uy, pinche Kratos. Se pone loco. Mira. ¿Me devuelves mi arco? ¿Puedes darle desde aquí? Deberíamos acercarnos. ¿Cuántos años tendrá el niño? Voy a casar con madre un montón de veces. 12. Tú nunca me quisiste llevar. No está más morro. ¿Por qué ahora sí? Era su deseo. ¿Kratos es un dios? Era el momento. Bien. ¿O un semidios? ¿O es un mortal común y corriente que desafió a los dioses y decidió darles a su puta madre? Barra de salud del enemigo. El combate un rebaño. Sí, cállense. Apuntar. Ok. Surprise, motherfuckers. Madre decía que los motherfuckers eran guerreros que habían muerto. Okay. O sea, el arca de Kratos es como el... ¿Cómo se pronuncia? Mjolnir o esa madre. ¿Qué estás viendo? ¿Te podré pegar al morro? ¿Qué estás viendo, culero? A ver, a lo mejor y tengo que mover algo acá, ¿no? Ah, mira. ¿A dónde vas? Aquí. Creo que está por aquí. ¿Qué? Él ya no puede usarlo. Nosotros sí. Pues... no sé qué agarré, papu. ¿Qué pedo?
¡Ay, pinche Kratos, eh! Está remamado. Bueno, pero vámonos por aquí, güey. Ah, no me puedo bajar acá de loco. Yo te sigo, morro. ¿No puedo correr? Así como el niño. Padre, mira. ¿Qué quieres que vea, Merco? Espera mi señal. ¿Siervo? Relájate. No lo veas como un animal. Es solo una presa. Despeja. Mantén L2 tu mente. Y usa. Apunta tranquilo. E inhala. Pies firmes. Tranquilízate. Bien. No lo quería ver en la cabeza, pero bueno. Aún vive. Es azul. El cuchillo. No. Termina lo que empezaste. Verga. No puedo. ¿Ser traumante eso para un niño? Pinche Kratos, falta de sentimientos. Yo. Maldito calvo. Tócalo, puto. Pinche viejo. Creo que él tenía familia, ¿no? ¡Virgi! ¡Amadeus! ¿Lucharemos contra eso? No tenemos opción. ¡Pobre hijo de su pinche madre! Dice, presiona para ordenarle que dispare flechas, mantén L2 y luego presiona para apuntar. Y dispara, ¿no? En la esquina inferior se indica la cantidad de flechas que tiene el meco. Cuando se disparan las flechas, requiere de tiempo para recargar. Va. ¿Y cómo le digo que siente? Bueno, ahí ya no.
cabeza. ¡Uy, no te pases de lanza! ¡Cabrón! ¡Toma, güey, la jeta! ¡Ah, no se mató! ¡Cuidado, padre! ¡Todo listo! ¡Ay, hijo de perra! ¡Estoy bien! ¡Mátalo! ¿Vas a estar bien? ¡Tu vida, mi hijo! Niño, mírame. No, lo hicimos. Aún no estás listo. Mames, te acaba de hacer el paro contra un cara de verga. ¿Es en serio? Y que aún no está listo. Encontré el ciervo. Probé mi valor. ¿Cómo que no estoy listo? Nos vamos a casa. Métele un pinche flechazo a ese pinche pelón. No me he enfermado en mucho tiempo. Puedo hacerlo. Tú no estás listo. ¿Qué pedo, desapareció? Estoy preparado. No vuelvas a hablar. Bueno, gente, aquí le voy a dejar. Nueva tarea. Mente impresionado. Bronce, mata a 3 troles. Ah, que la verga. Mata a 6, mata a 10. Ok. Pero bueno, hasta aquí le voy a dejar. Espero que les haya gustado. Ahora, no dejé de hablar. El camino a casa es por aquí. ¡Cállese, hijo de su pinche madre! ¿Dónde estás? Déjame terminar de despedirme, culero. Pero bueno, ahí nos vemos para la próxima, gente. En la parte de abajo está mi Twitter, mi Instagram, mi página de Facebook y mi canal de Twitch. Qué bueno, quise transmitir, pero valió verga. Muchas gracias por haber visto este video, si es que lo ven. Y si no, pues ni pedo. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós, nenes.